Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les tenemos un especial de terror, pues aprenderemos de vampiros. Pero no esos, sino vampiros reales. Animales de la noche que provocan miedo y asombro en las personas. Así que no te despegues de tu pantalla porque esto será muy escalofriante. El vampiro es una criatura de la noche que tiene su origen como una amalgama de mitos medievales surgidos en Europa del Este, con gran influencia de otras culturas, particularmente la griega y la turca. El origen de esta palabra es largo, pero lo podemos rastrear hasta el serbo-croata vampir, que deriva del protoeslavo upir o ubir. El origen de esta palabra es un completo misterio, y se le han atribuido significados muy diversos como brujo o bruja, espíritu glotón, cadáver no incinerado, aquel que cuelga de sus víctimas, o el que no vuela. Los vampiros comenzaron a hacerse notorios en Europa Occidental en 1718, cuando Hungría ganase el control de Serbia y partes de Rumanía, y sus soldados reportaran la exhumación y eliminación de vampiros en esa zona. Solo 16 años después, la palabra vampire sería adoptada por el idioma inglés, y en 1748 surgiría la primera obra literaria sobre vampiros, con el poema The Vampire. Pero sin duda, las obras más populares fueron Carmilla, escrita en 1872 por el irlandés Joseph Le Fanu, y desde luego la obra de 1879 de su compatriota Bram Stoker, Drácula. Pero mucho antes de que Drácula o Carmilla rondasen la Tierra, se hizo un descubrimiento zoológico en América que desconcertó a los europeos. Pues en 1716, el naturalista Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, dio a conocer al primer vertebrado conocido para la ciencia que se alimentaba de sangre, el murciélago, al que denominó murciélago vampiro. Este no recibiría nombre científico formal sino hasta 1810, cuando el naturalista Étienne Geoffroy Saint-Hilaire lo describiera formalmente como Philostoma rotundum. 16 años después, el naturalista alemán Maximilian David Naubitz redescribiría a la especie, pero ahora como Desmodus rufus, a partir de ejemplares recolectados en Brasil. Actualmente se reconoce a la especie como Desmodus rotundus. Este murciélago se distribuye desde el norte de México hasta el norte de Chile y Argentina, y en efecto, es un murciélago hematófago, es decir, que se alimenta de sangre. Pero no es el único de este tipo. Un pariente cercano es el murciélago vampiro de patas peludas, Diphila eucaudata, nombrado en 1823. Este habita desde la vertiente del Golfo de México y hasta Perú, Brasil y una pequeña zona del norte de Bolivia, al menos en su porción oeste. Pues al este tiene una distribución disyunta, que abarca la porción este de Brasil. A diferencia del murciélago vampiro común, que se alimenta de la sangre de mamíferos, el vampiro de patas peludas se especializa en beber la sangre de las aves, aunque también bebe la sangre de mamíferos si ésta está disponible. Y por último, tenemos al murciélago vampiro de alas blancas, o vampiro de las aves, Diemus Jongi, descrito en 1893, y que también parece preferir la sangre de las aves a la de los mamíferos. Este vampiro tiene una distribución similar a la del anterior, pero sin ningún hiato y alcanzando su máxima distribución sureña en el norte de Argentina. Contrario a la creencia popular, estos tres murciélagos americanos
son las únicas especies modernas que se alimentan de sangre. El resto de los murciélagos suele preferir las frutas y los insectos, con algunas excepciones. Esta dieta basada en sangre tiene sus particularidades. La más notable es que la saliva de estos vampiros contiene compuestos activadores de plasminógenos y antiagregantes plaquetarios que disuelven e impiden la coagulación de la sangre de los animales de los que se alimentan. E incluso, una de esas proteínas lleva el curioso nombre de draculina, y se trata de un anticoagulante que actualmente se investiga para su uso en medicina. Todas estas adaptaciones garantizan que el vampiro consiga sangre sin impedimentos. Y aunque el vampiro de patas peludas y el de alas blancas pueden consumir sangre de mamíferos, estos no son sus presas preferidas, pues es complicado para estos animales trepar a las patas de sus víctimas. El único que está especializado para esta labor es el vampiro común. Esto lo logra al ser el único de los vampiros en poder andar en tierra de forma eficiente, pues no solo se arrastran como sus primos, sino que pueden incluso galopar. Y aunque actualmente el vampiro común es el único de su género, en el pasado la historia era muy diferente. El primero de los vampiros extintos conocidos procede del Pleistoceno temprano y data de 1.800.000 años antes del presente. Habitó en lo que hoy es Florida y lleva por nombre Desmodus archaeodaptes. El epíteto específico significa antiguo bebedor de sangre, en referencia a que es el vampiro más antiguo conocido en el registro fósil, al menos hasta ahora. Esta especie vivió hasta el Pleistoceno medio, desapareciendo del registro fósil hace aproximadamente 1 millón de años. Desmodus archaeodaptes tiene la particularidad de ser más pequeño que los vampiros comunes de la actualidad, aunque no tanto como los otros vampiros modernos. Otro vampiro extinto y antiguo fue descrito este año a partir de un húmero que es ligeramente mayor al de Desmodus archaeodaptes. Sin embargo, como el material fósil no es suficiente, no le fue colocado un nombre de especie distinto, por lo que solo se le conoce como Desmodus SP. Este vampiro también data del Pleistoceno temprano, e incluso podría ser un poco más antiguo que el vampiro de Florida. Fue descubierto en el Breal de Orocual, localizado en Venezuela. Y el año pasado, otro húmero de vampiro gigante fue descrito para la localidad de Quillú, en Uruguay. Este data del Plioceno tardío o Pleistoceno temprano. Y como el vampiro de Venezuela, sus restos son insuficientes para asignarlo a una especie nueva o conocida. Aunque, como su congénere, es probable que también represente una especie nueva. A diferencia del vampiro venezolano, el vampiro uruguayo es enorme y alcanza la talla del vampiro más grande conocido y que abordaremos más adelante. El vampiro extinto mejor conocido es sin duda Desmodus stocki, descrito en 1958 a partir de fósiles descubiertos en México, y que poseía el rango de distribución más grande conocido de cualquier otro vampiro fósil en América del Norte, ya que se le conoce desde el sur de Virginia Occidental y hasta el norte de California, así como en los estados de Florida, Arizona y Nuevo México. Y en Viejo México se le conoce en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México y Yucatán. El vampiro de Stock vivió durante el Pleistoceno tardío, durante una edad biogeocronológica conocida como Rancho Labreano, entre hace 160.000 y 9.500 años antes del presente. El vampiro de Stock fue una especie ligeramente mayor que el vampiro común actual, llegando a medir entre un 15 y 20% más, pero superándolo en peso hasta en un 50%. Esta diferencia de tamaño puede estar ligada a una mayor talla de sus presas, pues su origen y desaparición concuerdan con el auge y caída de la megafauna de finales del Pleistoceno,
Y si hablamos de vampiros gigantes, la corona se la lleva uno que fue descrito en 1988. A partir de fósiles descubiertos en la cueva del Guácharo, en Venezuela, que habían sido recolectados desde 1968 y señalados desde ese entonces como el mayor vampiro conocido. Esta especie lleva el mejor de todos los nombres, Desmodus Draculae. Se trata de una especie que vivió durante el Pleistoceno tardío y, agárrense, hasta el Holoceno tardío, pues su registro más reciente lo tenemos por un canino gigante descubierto en la localidad de Centinela del Mar, en Argentina, y data de apenas 300 años antes del presente. O sea, que este vampiro vivió en el año de 1650 de la Era Común. Imagínense haberse topado con este gigante. Su rango de distribución es el mayor para cualquier vampiro, pues supera con creces el conocido para Desmodus Stocki. Se conocen restos de Desmodus Draculae en localidades tan al sur como Centinela del Mar en Argentina y Cueva Santana en Sao Paulo, así como también en Cueva de los Huesos y Cueva La Boa en Bahía, Brasil, en Venezuela, la Cueva Cebada en Belice y hasta México, en la Gruta del Oltún, localizada en la península de Yucatán. Y su tamaño es quizá lo más interesante, pues era considerablemente más grande que el vampiro común actual y también mayor que el vampiro de Stock. Si comparamos linealmente las dimensiones del húmero del vampiro común, el vampiro de Stock y el vampiro de Drácula, este es 38% mayor que el vampiro moderno y 17% más largo que el vampiro de Stock. Y si vamos al cráneo, el del vampiro de Drácula es 26% más largo que el del vampiro común y 10% mayor que el del vampiro de Stock. En masa corporal es otra historia, pues a pesar de su tamaño mayor, empleando ecuaciones de predicción de masa corporal y predictores muy diferentes como lo son el primer molar superior y el húmero, el vampiro de Drácula no es significativamente más pesado que el vampiro común. Este vampiro alcanzaba una masa corporal de entre 34 y 48 gramos, lo cual aún está en el rango de peso del vampiro moderno. Sin embargo, su envergadura pudo haber rondado los 25 centímetros, lo cual, si lo comparamos con los 18 centímetros que tiene el vampiro actual, es considerablemente mayor, pero no tanto como el imaginario popular quisiera, pues a veces se lo reconstruye con envergaduras ridículamente grandes, cual si fueran zorros voladores o bien un camazotz maya o de algún tipo de personaje de videojuego. Y finalmente, el último vampiro extinto es uno cuyo nombre es sujeto de debate. Para algunos investigadores se trata de una subespecie de vampiro común, y para otros ostentaría el rango de especie. Se trata del vampiro cubano, Desmodus puntajudensis o Desmodus rotundus puntajudensis. Fuera una especie diferente o no, este vampiro está completamente extinto y se trata del único en haber llegado a las Antillas, pues el resto vivió en América continental. El vampiro cubano vivió durante el Pleistoceno tardío y perduró hasta el Holoceno medio, pues sus registros más tempranos datan de 7864 años antes del presente. Aún falta mucho por conocer de los murciélagos vampiros, pues sus fósiles son escasos y mayoritariamente restringidos a cuevas del Pleistoceno y Holoceno. A pesar de esto, esperamos que en el futuro se descubran más de estas criaturas, ya que el estudio del ADN nos sugiere que los miembros vivos de esta subfamilia de murciélagos filostómidos comparten un ancestro común único que vivió durante el Mioceno temprano, hace unos 20.2 millones de años, pero que se separaron de los otros linajes de filostómidos durante el Oligoceno tardío, hace unos
27,5 millones de años, por lo que aún no sabemos casi nada de su historia evolutiva y de las múltiples especies de vampiros que aún se esconden en la oscuridad del registro fósil. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu paleo like. Suscríbete al canal si aún no lo haces y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los vampiros en la Tierra.